Hey, Gulliver, ¿qué andas haciendo? ¿Qué onda? Estamos conectando unos timers para que aprendan unas fuentes. Y a ver si puedo hacer, ¿no? A ver si se los quedó bien. Oh, una belleza quedó. Y aquí está la pompa. Trabaja con 240 y ahora vamos a conectar este otro timer que vamos a prender un poquito allá. Y esto es para alguien que quiera aprender esto, pues está bien. Voy a buscar poner el timer, ¿ok? Por lo menos aquí en este lado, aquí le voy a dar a poner el power al timer, ok, y este cable llega directo aquí a este, y yo quiero prender otra fuente, y este cable es el que va derechito allá a donde está la fuente, y pues vamos a ver si sí lo funciona, ok, y este es el que sale hacia la fuente, a donde ustedes quieran llevar, quizás quieren prender una luz o algo que quieran programar. Y ahora le vamos a dar power. Ahorita no tiene power, como pueden ver, ahorita no tiene, ok. Este es el main light y este es el que sale a donde ustedes quieran prender, ok. Entonces le vamos a dar power ahorita. Este timer es un timer 120, ok, para que vean. Lo voy a prender con este breaker, es un breaker 20. Ahí, aquí me marca 123. Pero ya cuando llega a donde va a llegar el power, ahí ya se hace 110, o depende la distancia que tenga, así mismo le va a marcar. Por eso no tiene que saber hasta qué distancia más o menos tiene que dejar los cables. Aquí más o menos vamos a llevar el power más o menos a unos 50 pies más o menos a donde vamos a llevar la corriente. Y para que vean, ok, y vamos a ver si sí nos funciona esto. Ahí, si tengo algún error, me lo pueden corregir, ok. Yo no me enojo, porque ustedes saben que si uno se deja corregir, pues aprende, pues no. No todos nacimos aprendiendo, y pues yo quiero aprender muchas cosas más. Si ustedes saben, estoy cometiendo algún error, me lo pueden decir para hacer las cosas mejor, ¿no? Y pues así cada día somos mejores, ok.
y aquí el breaker está apagado, ¿ok? Aquí no llega power, como pueden ver, ¿eh? Y aquí ya ven la luz del tester. Aquí ya llega. Miren, ahí le quito el power, aquí le doy y es lo mismo aquí. Aquí le quito el power a lo que yo quiero prender y aquí ya le doy. Ok, ahorita ya va a estar funcionando lo que necesitamos cuando ya todo está conectado, ok. Pero ahorita, como nada más hemos puesto solamente la corriente, quitamos y entonces conectamos este, que es el neutro. Conectamos y ahora sí nos va a funcionar lo que queremos. Ahora sí va a prender nuestra fuente. Vamos a ver si lo conecté bien o lo conecté mal, no sé. Ahorita tenemos ya trabajando ya esta fuente grande con el 240, quiero decir, perdón, y el 120, ok. Y así, y ahora vamos a ir a ver si los funciona a aquella, porque esta se ve que ya está trabajando, ok. Vamos a ver si sí realmente. Es. Ok, gente. Como pueden ver, la fuente ya está funcionando. Parece que el trabajo quedó bien. Y es una fuente que donde pasen ahí en la calle, pues le van a ver la carita. Y a esto que no sé ni qué es, ¿ah? pero la cosa que es una fuente y está muy bonita. Y aquí como pueden ver, ahorita a ver si lo enfocamos con la cámara, aquí a este lado, aquí es donde llega la corriente. Pues la corriente la trajimos de allá y puse una caja aquí. La puse directa para no poner aules, porque ya a veces cuando llueve o alguien echa agua, porque va a haber pasto aquí, se bota y entonces a veces ya no trabaja. Y la conecté aquí así directa. Y pues el trabajo se ve más limpio, se ve más mejor. Y eso es lo que les puedo decir, mi gente. Y si tuve algún error en este trabajo, y si alguien sabe, pues me lo puede corregir, no hay ningún problema. Y saludos para toda la gente bonita que radica aquí en Estados Unidos. Y los quiero mucho, todos los que son mexicanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, chapines. Y aquí andamos al 100. Les hago una invitación que suscríbase a mi canal, a Wilber RC. Y ahí me va a encontrar, ahí va a encontrar videos que quizás los va a divertir un poco y son de trabajo, quizás cocinando, bailando y de todo un poco. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Gracias y que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Ok, gente.